Cuando el padre Iván Duque golpeó las puertas de Palacio para denunciar la relación del Matarife con los mafiosos mientras era director del Aerocivil. También le habló al presidente del vínculo genético que tenía Álvaro Uribe Vélez con el clan de los Ochoas. Fabio Ochoa, patriarca del cartel, en su libro llamado Mi vida en el mundo de los caballos, expone detalladamente a partir del negocio de los caballos de paso fino en Colombia, cómo el tronco del árbol genealógico de Uribe Vélez era el mismo del que provenían los Ochoa. Así es como el viejo Fabio, que habla del Matarife como un joven chalán muy estudioso de talla presidencial, también habla de su parentesco con el clan Ochoa, proveniente de los Vélez González, los Posada Vélez, los Vélez Vélez y por supuesto también de los Uribe Vélez. Este vínculo filial con la familia más poderosa del cartel de Medellín le permitiría a don Alberto Uribe Sierra involucrarse en el negocio de la cocaína e iniciar una fructífera carrera como testaferro de los Ochoa, que los sacaría de la modesta casa del barrio Laureles, en donde vendía saldos de telas para ser propietario de muchas haciendas, mansiones, yates, avionetas y helicópteros. De los helicópteros ya habrá tiempo para hablar. Recordemos la descendencia que dejó Uribe Sierra. Santiago, investigado y procesado por ser el creador del grupo paramilitar Bloque Metro y por ser el autor intelectual de la masacre del Aro. Villalba se reafirmó en sus acusaciones en contra del presidente, de quien aseguró que siendo gobernador de Antioquia lo condecoró por la masacre del Aro. Y se lo digo de frente, me la dio las decoraciones, me dio la felicitación y simplemente yo digo, le digo al país, esperen el video, las fotos y yo presento eso. Pero Villalba salió en libertad por razones de salud el pasado 30 de marzo y tras llevar 23 días en libertad fue asesinado. Pues es que el grupo Llaga es por ellos. Si ellos no patrocinan, si ellos no hablan con la población, el grupo no arranca, no inicia. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Por línea de mando tienen que ser ellos. Yo siempre he dicho que el expresidente Uribe lo respeto mucho como presidente, como persona, como todo. Pero yo hablo así porque como sé de sus cosas que hizo, es un bandido igual a mí. El grupo paramilitar estaba conformado en su esencia, en su parte nivel alto, eran el señor Álvaro Vázquez, que era un ganadero de la región, habían unos señores de apellido Botero que cultivaban papa, y su líder principal, que era Santiago Uribe Vélez. Jaime Alberto, esposo de Dolly Cifuentes, del clan de los Cifuentes Villa y socia del Chapo Guzmán y extraditada a los Estados Unidos, con quien tuvo a su hija Ana María Uribe Cifuentes, sobrina del expresidente Uribe, también capturada por narcotráfico. Y Álvaro, el Matarife. El clan Ochoa se convertiría así en el patrocinador económico de don Alberto y en el mentor político de Álvaro Uribe. Desde ese momento, el nexo entre la política y la mafia colombiana se proyectaría hasta alcanzar la cumbre. En el auge de las Autodefensas Unidas de Colombia, 200 paramilitares al bando de Ramiro Banoy, alias Cuco Banoy, llegaron hasta el corregimiento de El Aro en Ituango, Antioquia, y allí, del 22 al 25 de octubre de 1997, torturaron y asesinaron a 15 campesinos y quemaron sus casas con la anuencia de miembros del ejército. Aquí el delito de fondo, ¿cuál es? Que aquí hay unos delitos de lesa humanidad. Aquí hay unas masacres, hay unas desapariciones. Aquí hay conformación de grupos de autodefensa donde él es responsable. Él lideró esos grupos. Como lo he dicho yo, el expresidente Álvaro Uribe fue nuestro referente. Fue nuestro referente desde su plataforma política e ideológica. Fue nuestro referente para nosotros avanzar en la represalia que nosotros tuvimos contra las guerrillas marxistas en Colombia. Una niña la cogieron el martes y la apurrieron, ahí están las fotografías. Y un chulo de esos pisoteaba a un compañero y partió las costillas.
No. Eso no es así. Uno es noble, pero es rebelde.